Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ya listos. Excelente. ¿Qué tal con el ejercicio de ayer? ¿Lo lograron terminar? Sí, por mi parte sí. Muy bien, Carla, excelente, excelente. ¿Los demás? Mauricio. Vamos a dar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Esmeralda, bienvenida. Saraí. Juan, José Manuel. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Saraí? ¿Terminó el ejercicio de ayer con el código? Sí. ¿Les funcionó? Sí, resultó. Ok, excelente, muy bien. Bueno, vamos a, como dejamos un ejercicio todavía pendiente, ¿verdad? Vamos a abrir el archivo de semana 4, ¿verdad? Oh, quiero ver dónde estamos. Bueno, voy a abrir Excel primero, permítanme. Vamos a abrir Excel y vamos a abrir el de semana número 4. Vamos a ver. Este fue el que hicimos ayer, ¿verdad? Entonces aquí mismo le vamos a dar a habilitar y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Se recuerdan que quedamos de que lo íbamos a hacer el día de hoy? Ingeniero, disculpe, no ahorita. Se está compartiendo. Ah. Ahorita, permítame. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Sí, es que había hecho cambio por ahí, perdón. Muy bien, entonces vamos a lo que es a trabajar, fíjense bien, con el ejercicio que quedó pendiente el día de ayer, ¿verdad? Lo vamos a terminar y luego seguimos con el tema que corresponde ahora, aunque vamos a ver parte de lo que corresponde al tema de hoy, porque el tema de hoy, si se fijan, estamos en la semana número 4, estamos siempre en lo que es controles de formulario, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir trabajando en la parte de controles de formulario, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir por esa línea, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a seguir viendo este tema que lo dejamos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, me confirman por favor que ya estamos, ¿cómo se llama? En el Excel, por favor. Me confirman. Ok, muy bien. Vamos entonces a lo que es crear el siguiente formulario. Bueno, entonces en esta ocasión haremos un formulario bien sencillo. Es una mini aplicación para convertir grados entre Celsius y Fahrenheit, ¿sí? Entonces este ejemplo nos va a ayudar a entender un poco más lo que sería en este caso la parte de los controles, porque de eso es lo que estamos básicamente trabajando, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense bien, es que vamos a abrir el programa en programador Visual Basic, ¿sí? Ok. Espero que si no lo ven o si Si lo ven, me avisan, ¿ok? Entonces, aquí estamos en formulario, vean, ya tenemos un archivo que es el que trabaja con ese botón, ¿verdad? Entonces, vamos a crear un segundo formulario. Bueno, si le doy doble clic acá, se abre toda la codificación del formulario Agenda 2. Pero en este caso, vamos a crear uno nuevo, miren, ¿sí? Acá vamos a crear uno nuevo, lo vamos a hacer un poquitito más grandecito, más a lo largo, ¿sí? Y ahora vamos con los controles, ¿ok? Vamos a, fíjense bien que para este control vamos a trabajar con una etiqueta. Hoy vamos a trabajar con una caja de texto y con un cuadro combinado. Para que ustedes vean que estamos trabajando con varios tipos de herramientas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a colocar una etiqueta, miren, ¿sí? Luego vamos a ingresar lo que es el espacio en el que vamos a digitar el número, en este caso a convertir, ¿sí? Ahí está. Y luego vamos a usar algo que se llama cuadro combinado. Miren, este cuadro combinado nosotros le vamos a agregar opciones y de acuerdo a la opción que esté ahí va a ejecutar o no la conversión, ¿verdad? Entonces agregamos dos botones, este lo voy a copiar y pegar, ¿verdad? Veamos y ahí estamos, ¿ok? Muy bien, ¿sí? Ahora a este botoncito, fíjense bien, a esta etiqueta le vamos a poner un nombre en Caption, siempre siguiendo la línea, vean. Vamos a activar propiedades con F4 para que se activen, vean. Vamos a cambiar la etiqueta aquí, como su razón o la razón a la que se hace es para hacer la mención del ingreso de valores, en este caso la temperatura, entonces le vamos a poner LBL, puede ser temp de temperatura o temperatura como tal, temperatura, ¿ok? Luego bajamos, ok. Luego bajamos y nos vamos a Caption y aquí vamos a poner, bueno, yo le voy a poner así, ingrese temperatura, miren. Y le damos un Enter. ¿Sí? Y lo vamos a ajustar para que se vea bien, miren. ¿Ven? ¿Sí? Para que se vea lo mejor posible, porque aquí lo que estamos buscando también no solamente es el hecho de hacer el ejercicio, sino que también que se vea bien. Recordarles a los compañeros, ¿verdad? Que por favor activen sus cámaras, ¿verdad? Si no me van a llamar la atención a mí, después les tengo que llamar la atención a ustedes. Háganme ustedes ese favor, ¿sí? Porque si no, es como que yo esté hablando y ya me puedo la técnica de quitar la cámara, no se preocupen, ¿sí? Así que los que puedan, por favor, actívenme la cámara, ¿sí? Se los voy a agradecer mucho. Bueno, después de ese corto comercial seguimos. Este elemento que está acá es un cuadro de texto, entonces este XT, miren, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle y le vamos a poner TXT, temperatura, ¿sí? Porque es el que va a recibir el valor que nosotros vamos a ingresar, ¿sí? Y no tiene control de Caption, o sea, no tiene propiedad Caption, pero tiene otras propiedades que después las vamos a modificar. Vamos con el combo, miren. Este es un combo box. Ahora bien, aquí en el combo box quiero comentar lo siguiente. En el combo box, los valores que esta tenga dentro, ¿sí? tiene un control. Bueno, primero le vamos a cambiar el elemento por acá. El nombre se va a llamar CMB. CMB tipos. O en este caso sí sería tipo, ¿verdad? De temperatura. Temperatura en Celsius o temperatura en Fahrenheit. Entonces le vamos a poner CMB tipos. Miren. Ok. Luego, si ustedes se fijan, acá yo no tengo ningún elemento, ¿verdad? En donde yo le pueda poner un texto o algo. Esto lo vamos a hacer dentro de la programación. ¿Ok? Aunque sí podemos ponerle un texto. Por ejemplo, seleccione una opción. ¿Sí? ¿Ok? Vean. Se lo podemos escribir. Lo voy a dejar por ahí. Y si después lo necesitamos quitar, pues se lo quitamos. Entonces, hay otro elemento. Quiero ver si por acá está. List. No, no. Esos serían todos ahorita. Ok. Hay otro por acá que quería enseñarles. Quiero ver si está. No, creo que esta, esta no tiene esa propiedad. Bueno, vamos con los botones. Con los botones son BTN, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, BTN. Y este es, le vamos a poner convertir a. ¿Sí? Uy, perdón, convertir. Se me había olvidado que aquí, BTN, convertir nada más. ¿Ok? Donde le vamos a poner el nombre es en Capture. Convertir a. ¿Por qué a? Porque nosotros hemos seleccionado una opción acá, o vamos a seleccionar una opción. ¿Ok? ¿Se comprende lo que vamos haciendo hasta el momento? ¿Sí? Sí, Lick, en mi caso sí. Una consulta, ya. Ahí se le podría poner convertir a Fahrenheit, porque me imagino que ese es el botón que nos va a ayudar a convertir la temperatura, ¿verdad? ¿O no? Sí, por eso le he puesto convertir a, porque tenemos primero, antes no sabemos en qué... ¿a qué tipo de temperatura lo vamos a convertir? ¿Si en Celsius o a Fahrenheit? ¿Sí? Entonces, sí. Tenemos aquí, por eso le he puesto convertir a. Pero eso es un tecnicismo. Eso usted lo puede programar y después decir, ah, ok. Pero va a depender de. Ok, gracias. Muy bien. Seguimos acá con el comando botón 2. Bueno, en la copia. ¿Verdad? Es... CMB, no, ¿verdad? Es BTN. BTN, y en este caso estaríamos hablando del botón cancelar. Miren, y cambiamos aquí a cancelar. Lo que sigue a continuación es estilizar. Vamos a estilizar los botones, miren. Vamos a seleccionar ambos. Le vamos a poner aquí un font. ¿Verdad? Tamaño 10, negrita. Ok, por ahí tenemos a alguien que tiene problemas. Le voy a cambiar a el tipo de letra a verdana. Sí. Porque está bonita esta, miren. Vean. Sí. Le podríamos poner un tamaño 12 y todavía se verían bien. ¿Sabían ustedes de que le podemos poner imágenes incluso a los botones? Ya les voy a enseñar un ejercicio con eso. ¿Sí? Muy bien. Ups, permítanme un momento. Sí, está fallando. Ah, ok. Bueno, seguimos. Entonces, les podemos poner iconos a estos botoncitos y hacerlos todavía un poco más atractivos, porque lo que buscamos es eso. Luego este de acá le vamos a poner un tamaño por lo menos 10, ¿verdad? Le vamos a poner el verdana siempre. Bueno, este verdana que tengo yo acá, vean, podemos hacerlo más grandecito, ¿sí? Y también este un poquitito más grandecito, ¿verdad? Para que tenga que ver con lo que está ahí, ¿sí? Acá cambiamos y también le ponemos un font. Le vamos a poner un verdana, tamaño 12, para que se vea bien bonito el número. Y este también en verdana, para que todo se vea en consonancia con las partes de arriba del elemento. Y siempre 12. Y aquí le vamos a poner así normal. ¿Ok? Miren. ¿Sí? Seleccione una opción, ¿vean? Y ya tenemos, digamos, la parte visual. Ahora nos falta aquí en el formulario, le vamos a poner nombre, FRM, convertir, miren, ¿sí? Y al momento de cambiarle el nombre en name, también el formulario cambia. Si escuchan que estoy gritando un poco es porque aquí ya empezó a llover, ¿ok? No vayan a pensar que les estoy gritando de más a ustedes. Muy bien, ahora, ¿verdad? Vamos a, no sé si lo terminan o iban a la par mía, si no les doy un minutito. ¿Sí? Sí, un segundito más. Ok, les voy a dar un minutito, voy a cerrar acá la puerta para que no me dé mucho ruido, permítanme. Vamos. ¿Vamos bien? Sí, lista en mi caso. Ok. Saraí, ¿estamos listos? ¿Hola? Sí. Bueno, vamos entonces a la codificación. Siempre para el botón cancelar, ¿verdad? Bueno, como les dije anteriormente, solamente le vamos a dar doble clic y la orden para ese botón es un load min, ¿ven? Solamente esa orden, ¿ok? ¿Para qué dijimos que era esta línea? ¿O qué era? ¿Quién se acuerda? Que es de color verde. Era para los comentarios, ¿verdad? Bueno. Vamos entonces, fíjense bien. Disculpe, solamente no sé cómo hacer que me salga el... ese cuadrito. Sí, no, el cuadrito. Este con doble clic al control de cancelar, ¿vea? Ah, ok. Ok. Ah, ok. Hoy sí, gracias, Lick. ¿Ahora me escucha mejor? Es que sí, sí está lloviendo, ahí disculpen. Tenía el micrófono hacia arriba, disculpen. Muy bien, vamos entonces con otro elemento, miren. Vamos a darle doble clic ahora al formulario porque queremos que aquí se carguen tres cosas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Al formulario lo seleccionamos y le vamos a dar doble clic, miren. Y vean esto. Aparece el nombre del usuario con este elemento, pero yo no necesito que se le dé clic al formulario, sino que cuando cargue el formulario, se carguen en este combo algunas cosas, que en este caso sería el tipo de temperatura que vamos a ver. Entonces, vamos a darle, estando aquí, fíjense bien, le vamos a dar clic acá y por favor busque Initializate. Ok, le va a dar un clic y le va a crear otro con el mismo nombre, solo que con esta función o nombre, perdón. Y podemos borrar este para que no nos confundamos. Miren, ahora que estamos ahí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llamaba este elemento? Se llama tipos, miren. Ok. Entonces lo que queremos es que cuando cargue el formulario, automáticamente haga lo siguiente. cmbtipos.addItems y le vamos a agregar, entre paréntesis y entre comillas, el primer tipo, Celsius. Miren. Y le damos Enter. Otra vez, cmbtipos.addItem y vamos a agregar el segundo ítem. Es Fahrenheit. Miren. Ok. Sí. Y le vamos a decir también lo siguiente. La última orden. CMB tipos punto list index igual a 0. ¿Ok? Este es para decirle que en la lista hay un elemento 0. Y luego están estos dos. Si yo le doy aquí, por ejemplo, play o ejecutar, miren, vean, ¿sí? Desapareció el elemento anterior, ¿se recuerdan? Entonces, aquí, vean, yo se los puse solamente como ejemplo. Le vamos a borrar esa entrada que tiene ahí en texto, miren, ¿sí? Hoy sí, vean, queda vacía. Pero cuando cargue, ya carga con los dos, miren. ¿Estamos? Le damos cancelar y regresamos. Sí, entonces acá estamos. Listando los elementos del combo box. Que es igual a CMB tipos. Miren. Ok. Eso se hizo dentro del formulario. Fíjense bien. Dentro del formulario. Ok. Ahora viene lo bonito. Vean. Viene lo bonito. ¿Sí? Esto que acabamos de ponerle acá. Quiere decir que el primer elemento es 0, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que la lista del índice, en este caso, empieza con 0, ¿ok? Entonces, el primer argumento vale 0, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se comprende esto? ¿Saúl? Todavía no saben por qué le tenemos que decir a este 0 y a este 1. Bueno, es que vamos a utilizar una sentencia que se llama if. Entonces, si lo que estamos buscando es con índice 0, va a ser una cosa. Y si no, va a ser otra. ¿Sí? Veamos, vamos al botón convertir. Miren, doble clic. Vean, ya me lo creo ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner unos comentarios para que ustedes vean. Validar que se ha especificado una temperatura. Eso es lo primero que vamos a hacer. Miren, ¿cómo validamos eso? Vamos a hacerlo con un if. Miren, sí. If. El textbox que va a tener la temperatura se llama TXT temperatura. Miren. Si TXT, temperatura, es igual a vacío, miren cómo se representa el vacío, señores, con 2 comillas dobles. Entonces, vamos a poner them, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer si está vacío? Vamos a usar una técnica que se llama aviso. Y este aviso empieza con MSG Box. ¿Sí? Y le vamos a poner un prompt. Debes especificar una temperatura. Miren, ¿sí? Y le damos enter. Le vamos a dar por aquí exit su y end if. Miren, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que va a detener el proceso. ¿Sí? No va a hacer más, solamente le va a avisar a usted que debe de introducir algo, porque este cuadrito no tiene nada. Ya lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. También podríamos poner acá otra advertencia, miren. ¿Sí? ¿Qué otra advertencia? Bueno, ahorita lo vamos a dejar así nada más. Vamos con el otro. Ahora, sí. Se seleccionó Celsius para convertir a Fahrenheit. Ahí se me... Sí, Fahrenheit. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos otra vez con un if. If. ¿Cómo se llama el elemento que contiene la lista? Se llama tipo, miren. ¿Sí? Entonces le decimos sí, tipos, punto, list, index. ¿Se acuerdan de esto, verdad? El primer elemento es igual a 0. Entonces, si es 0 el que se seleccionó, entonces, miren, aquí viene lo bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable, ¿sí? Que se llame temperatura, pero en este caso le vamos a dar ya inmediatamente los valores, porque también se puede sin inicializarlos con dim. Entonces yo voy a declarar una variable llamada temp, miren, que dentro de ella va a ir txt temperatura, miren, punto value, miren, o sea, el valor que tenga esa celda o ese cuadrito, ¿sí? Se va a multiplicar por 1.8 más 32, ¿sí? Y luego vamos a mandar a imprimir la temperatura. Entonces va a decir lo siguiente, miren, ¿sí? MSG Box, temp, y le vamos a poner lo siguiente. AMP y ya van a ver para qué. Punto y coma, AMP, punto y coma, comillas, parent heights. ¿Sí? Permítanme, quiero ver si me he equivocado. Lo que vamos a hacer mejor es, vamos a dejar así. Ah, se esperaba fin de instrucción. Ay, sí, los que ponen punto y coma acá. Lo vamos a poner entre MSG2. Acá. Ahí está. Hoy sí puedo, creo que puedo borrar esto. Ahí está. Entonces lo que voy a imprimir es el valor que resulte de esta operación, que se almacena aquí, acá, y luego va a imprimir la palabra Fahrenheit. Ahora, esto, ¿sí? Es, sí es el Fahrenheit convertir a Celsius. Ah, perdón, ese es el de arriba. Perdón, me equivoqué. Este es así. ¿Ok? Va, esta primera parte es para esto, miren, ¿sí? Ahora voy a poner un si no. Aquí ya no necesito yo poner un if, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hace en el de arriba, si no encuentro el de arriba, entonces trabaja con el siguiente elemento. Entonces aquí sería, vamos a poner entre paréntesis txt temperatura.value. Le vamos a restar menos 32 y luego lo vamos a multiplicar por 5 entre 9. ¿Sí? Y se vuelve a repetir la misma historia. Miren, aquí lo que nos hace falta es el end if. Miren, estamos listos. Revisemos el código nuevamente. ¿Sí? Primero vamos a revisar que no esté vacío. Si está vacío, nos va a mandar un mensaje y se va a terminar el programa. Si no, si esto está bien, si esto no está vacío, entonces no va a pasar nada. Vamos a la siguiente parte. Si se escogió el primer elemento que aparece en la lista es Celsius, entonces va a ser esta operación, miren, y nos lo va a mandar en un texto. Ah, aquí me equivoqué. ¿Verdad que sí? ¿Ahí qué es? Celsius. Celsius. ¿Verdad? Ahora veamos el programa en uso. Miren, ya que estoy acá, permítame, quiero ver si funciona. Es que aquí me aparecía AMP. Sí, pero me está dando. Bueno, ni modo. Lo voy a quitar. ¿Sí? Ahí estamos. Tengan mucho cuidado aquí con este signo, porque hay que dejarle espacio. Si usted lo deja muy cerca de la variable, mire, le dice como que si espera un elemento de retorno, pero no es así. ¿Ok? Ahora probémoslo. ¿Vean? Venimos acá y le vamos a dar clic. ¿Vean? ¿Sí? Ya vamos a crear un botón para invocarlo. Vamos a convertir 150 Celsius. Miren, en Fahrenheit nos da cuánto es, 302, miren. Pero si le damos de Fahrenheit, nos dice que en Celsius es esto. Aquí hay una forma de arreglar eso de Celsius, o sea, de temp, ¿sí? Con una función. ¿Se recuerdan? En Excel existe una función que se llama redondeo. ¿La han escuchado? Pues aquí se llama, creo, si no me equivoco, se llama round. Mire, y le ponemos el número y luego cuántos dígitos queremos después del punto. Miren, ¿sí? Vean. Solo haciendo ese cambio vamos a ver lo que sucede en el Excel. Vamos a poner 78. Miren, aquí nos dio, aquí lo podemos hacer también para este. Y en Fahrenheit, miren, se fijaron, ¿sí? 25.56. ¿Por qué me aparece 56? Porque yo le dije redondéelo con 2 cifras después del punto. ¿Estamos? Prueben el de ustedes, por favor. Ah, aquí cerramos y aquí le damos cancelar. Vamos a hacer lo mismo esto para el de arriba. ¿Sí? Por cualquier cosa, aunque aquí arriba es bien poco probable que suceda, pero imagínense que le ponemos 120.78. ¿Sí? Solo una cifra, ¿ven? ¿Sí? Y en Fahrenheit, 50.99. Muy bien. ¿Preguntas con el ejercicio? Es momento de que pregunten. Ingeniero, a mí no me apareció en el Excel. ¿Ah? No me apareció en el Excel. ¿A dónde le apareció? No, el cuadrito ese donde ya ingresan los números. Vaya. No, en la hoja de Excel ya. Ustedes lo tienen así como yo, uno a la par del otro, ¿verdad que sí? Sí. Vaya, entonces usted tiene que estar en este formulario y aquí le tiene que dar ejecutar y tiene que abrir esto. Ah, sí. Vaya, para hacerlo en Excel más fácil. Así ya me dio acá. Ok, agregamos un botón, miren, de los ActiveX, miren. Lo dibujamos, propiedades, le ponemos BTN invocar, le vamos a llamar. Y aquí en el botón le vamos a buscar convertidor. Convertidor. Así. Miren. Ahora ven. Le damos ver código o le damos doble clic a este. Miren. Y ya aparece BTN invocar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Invocar el otro formulario. Miren. FRM. Convertir. Punto. ¿Punto qué? Punto show. Ay, señores, hoy se me han venido un poquito dormiditos. Ya vi yo. Muy bien, miren, ahora cerramos. Ya puedo cerrar. Quito el modo de diseño. Este lo cierro. Y miren, hoy lo puedo invocar. ¿Vean? ¿Vean? Y ustedes pueden hacer sus pequeños programitas. No se recuerdan cuánto deben de cobrar en XY cosa a través de un procedimiento X por ahí. Entonces pueden crear su propio botón en Excel y obtener ese valor. Un pequeño sistemita en Excel. Miren, 79 en Celsius y en Fahrenheit. Vean, 26 onzas. Muy bien. Vamos a continuar con el tema. Dime, dígame. Disculpa, antes de que continúe, ¿cómo se le... En el Visual Basic, ¿cómo se le pone al botón para llamarlo? Desde aquí, desde Excel. No, en el Visual Basic. Ajá. ¿Para llamar a quién? Yo vi que le puso private sub btn invocar, clic, y luego puso algo más. No, aquí en propiedades al botón le puse btn invocar. Y luego el nombre que le he puesto, convertidor de Celsius a Fahrenheit. Ah, ok. Eso es solamente para que se vea visible en el botón. Ok, ok. Y, solamente eso, ¿verdad? Sí, y ya cuando para codificar este botón, para que invoque el formulario aquel, tiene que venirse aquí, modo edición, doble clic y poner esta orden. El nombre del formulario, punto show. Ah, ok. El nombre del formulario, punto show. Ok, gracias, Lick. Así le tiene que quedar los dos botones que tenemos en Excel. Muy bien. Sigamos entonces, como les decía, identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de VBA. Ese es el objetivo y lo estamos cumpliendo con el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay dos tipos de formularios. Los formularios en Excel son objetos que podemos colocar, o los controles de formulario, perdón, son objetos que podemos controlar, insertar dentro de una hoja del libro o dentro de un formulario. Quiero hacerles claro lo siguiente. En este caso, los formularios, los controles de formulario, con los controles de formulario, esos me sirven a mí para que los agregue a Excel, mientras que los ActiveX se agregan dentro de Visual Basic. Son dos totalmente distintos, ¿ok? Los controles de formulario son una versión vieja del lenguaje en Excel, mientras que los ActiveX son como los más recientes, digámoslo así. Entonces, pero podemos utilizar estos para que ayudemos a los usuarios a seleccionar la información que de veramente necesitan. Recordemos que cuando empezamos a ver acá esto de los controles, el día de ayer lo vimos utilizando un botón, ¿verdad? Entonces lo hicimos a través de ActiveX, ¿sí? Entonces, en la presentación, porque ya no me va a dar mucho tiempo, fíjense bien, en la presentación está cómo insertar un control, aunque esto ya lo vimos en la práctica, ¿verdad? Y se inserta desde acá. Y recordemos que con ActiveX tenemos que estar en un modo diseño, mientras que con el otro, con los controles de formulario no es necesario. Entonces aquí solamente dibujamos el control y ya. Estos son todos los controles, vean, que tenemos. Etiqueta, este es botón, etiqueta, cuadro combinado, perdón, barra de desplazamiento, control numérico. Podemos agregar un botón, un elemento que solamente permita subir o bajar desde cero hasta un valor determinado. Cuadro de lista, hoy lo vimos. Botón de opción, que es el radio button. Este se llama cuadro de grupo, que agrupa controles. Esta es la etiqueta y estas son las barras de desplazamiento, ¿sí? Entonces hay varios. Y este programa tiene limitaciones porque tiene muy pocos controles. Pero ya cuando estamos con Visual Basic, con Visual Studio.net, que es la nueva versión que está para Visual Basic, ahí tenemos un montón. Inclusive hay elementos para poner fecha, hora, de forma más visual, ¿sí? Por acá tenemos el ejemplo con el que vamos a comenzar. Si no lo termino, lo vamos a terminar mañana. No se preocupen. Vamos al ejercicio y le vamos a poner, abrimos una nueva hoja, ejercicio 14. Fíjense bien, ¿sí? Y quiero que agreguen una hojita extra porque todo lo vamos a pasar, lo vamos a hacer en el ejercicio 14. Y en esta hoja solamente vamos a ocuparla como base de datos. Miren, ¿sí? Así que vamos a hacer dos hojitas, ¿ok? BD y ejercicio 14. Vamos a hacer el primero, si gustan, me ayudan. Vamos a hacer agencia de viajes americana, ¿sí? Y en este vamos a poner destino y costo. poner, bueno, post. ¿Sí? Ahora vamos a escribir Roatán, Lago Atitlán, Cayos Cochinos. No me miren a mí. Nazca, San Blas, La Merced y Corn Island. ¿Sí? Ahora vamos con los costos. Sí, en los costos tenemos 800, 700, 400, 500, 800, 400. Permítanme, 800, 700, 400, 500, 800, 400 y 600. ¿Okay? Bien. Ese es por un lado, vamos por el otro. Esto es dinero, ¿verdad? Ya lo vamos a poner todo como debe de ser. Ahora vamos con este otro que es concepto, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, miren, y acá sería costo, 80, 20, 30 y 20, algo carito, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? ¿Se logran ver bien? Bueno, se hace lo que se puede. Contabilidad. ¿Preguntas? Ya estamos, me avisan cuando estemos ahí, por favor. ¿Estamos listos? Preguntas, chicos. Están bien calladitos hoy. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, yo... yo creo que me cometí un error. Bueno, esto lo hicieron en el ejercicio 14. Sí. Ah, vaya, pues no me hagan caso. Ya no vamos a necesitar BD. Hagan lo siguiente, fíjense bien. Seleccionen esto, miren, y bajen. Van a arrastrar hasta, quiero ver, hasta que no se vea. Vamos a arrastrarlo como en unos, veamos, como al 50 lo vamos a arrastrar, miren, ¿sí? Ahí van a disculpar. Vamos a quitar este de acá. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. Entonces, vamos a estar trabajando con estos rangos. Miren, ¿sí? Ahí van a disculpar que yo me equivoqué acá. ¿Sí? Entonces, antes de irnos de ahí, porque después los vamos a invocar, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle nombre a esto. Miren, esto se llama destinos. Vean. Vamos a datos. Perdón. A fórmulas. Le asignamos un nombre. Sí. Y le vamos a poner a todo. A todo el cuadrito. Le vamos a poner destino. Miren. Sí. Destinos. Miren. A todo esto. Y luego a lo del donde está el alojamiento le vamos a poner costos. Ok, destinos y costos. Vámonos hasta arriba. Sí. Y hoy sí vamos a empezar a crear un formulario dentro de Excel. ¿Sí? Agencia de viajes La Americana, ¿ok? Vayan poniéndolo donde yo lo vaya colocando para que les quede bien, ¿sí? Entonces aquí ponemos destinos. Sí, luego lo vamos a dejar 6, vamos a poner personas, ya van a ver para qué. Días. Tipo de alojamiento, ¿sí? Vamos también con gastos adicionales, ¿sí? Vamos a aumentarle el tamaño a este y esta la vamos a necesitar. Así que déjenla como por acá, miren, ¿sí? Ok. Luego vamos a utilizar desde H4. Sí, desde H4 vamos a solicitar los gastos en pasaje. Miren, los gastos de alojamiento, gastos de alimentación, subtotal, IVA con el 13% y total a cancelar. Miren. Espero vayan conmigo, ¿sí? Muy bien. Lo que falta ahorita es agregar algunos elementos de programador, pero rapidito le vamos a dar a esto, le vamos a dar un estilo 3, miren, ¿sí? Esto va a ser una tabla al final. Estos van a quedar así, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? Vean lo que yo voy a hacer en este momento. En este momento yo voy a entrar a modo, ¿cómo le podríamos decir? De desarrollo en Excel. ¿Sí? Insertando un primer componente. Vean lo que voy a ingresar. Le voy a dar aquí insertar. y vamos a usar estos controles de acá, ¿sí? Vamos a seleccionar, veamos este primero. Uy, no, no es este, vamos a ver. Creo que este será. Ok, eso, miren. ¿Sí? Le vamos a dar propiedades. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Este control va a ser de uso simple, miren. Y vamos a seleccionar el rango de entrada. Aquí le vamos a poner destinos. ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer la lista de los destinos. Y vamos a seleccionar una celda en donde se va a vincular. ¿Sí? En este caso, fíjense bien, esto, voy a volver a poner destinos, lo voy a vincular acá, mira, a esta celda de acá, miren, y ahora le doy a aceptar, vean lo que sucede, si le quito el modo de edición, vean, y aparece un numerito acá, miren, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces, ese número lo vamos a dejar ahí. No se preocupen. Regresamos al modo diseño. Ahora, para estos dos, rápidamente vamos a venir a insertar y vamos a ocupar un control de número. Miren, ¿sí? El primer control de número lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Propiedades. El valor actual, fíjense bien, el número de personas que este control, bueno, lo vamos a hacer hasta acá, miren. Lo vamos a mover acá. ¿Sí? Y vamos a seleccionar este para que ahí aparezca el número. ¿Sí? Ya van a ver ustedes. Lo mismo vamos a hacer con este. ¿Sí? Vamos a seleccionar este y le vamos a dar copiar y pegar ahí, miren. Para que vean, tengo los dos controles bien hechitos, vean. ¿Sí? Entonces, para este, el número de personas, ¿sí? En el caso de este, el número de personas máximas que puede llevar es mínimo 1, máximo 10, ¿sí? Miren. Le vamos a dar propiedades. El valor actual deberá de ser 1, porque una persona tiene que ir siempre. El valor mínimo va a ser 1. ¿Y cuántas personas máximas dijimos que pueden ir? ¿Por cómo? Para chaquetazo, para los dos, porque no ponen 10, miren. Y el incremento va a ser de 1 en 1. Y la celda donde va a aparecer el número que va a estar vinculada va a ser esta, miren. Mira. Y le vamos a aceptar. ¿Ven? ¿Sí? Miren. Lo mismo vamos a hacer con esta. Propiedades. Pero aquí igual debe ser 1, el mínimo, y el número de días máximo que puede estar un grupo de personas en el hotel, en los lugares turísticos, es de 5 días. ¿Ok? Y la celda vinculada va a ser esta, miren. ¿Sí? Ya llevamos 2, miren. Miren, aquí ya no paso de 5 y aquí ya no paso de 10, ¿vean? Son los valores máximos. Una persona, un día. ¿Sí? ¿Se comprende lo que hemos hecho hasta aquí? Hola. Le veo bien los dos. Hola. Hola, sí se comprende. Vamos a dejar hasta acá el ejercicio. No lo hemos terminado, lo vamos a terminar mañana, ¿sí? Pero solamente quiero comentarles que en el caso del alojamiento, aquí vamos a insertar un radio button, ¿sí? Miren. Y lo vamos a poner 2 veces. ¿Sí? Ok. En el caso del radio button, en la propiedad, le vamos a poner que el texto a vincular es este. Miren. Entonces, cuando esté seleccionado el primer botón, va a dar 1. Y cuando seleccione este, va a dar 2. Miren. ¿Sí? ¿Se fijaron? ¿Sí? Cuando yo marque este, va a marcar 1. Y aquí cuando marque este, va a marcar 2. Ahora, aquí, por último, insertar checkbox. Miren, vamos a insertar uno acá. Miren, y lo vamos a copiar acá y acá. Miren, ¿sí? Y vamos a vincular este primero para que la celda vinculante sea esta para esta. Para esta va a ser esta. Para esta última va a ser esta. Aquí necesitamos uno de cada uno. Miren, aquí solamente hay que editar el texto. Aquí tendría que decir desayuno. Aquí debería decir almuerzo. Y aquí debería decir cena. Guardémoslo hasta acá y lo vamos a continuar el día de mañana, ¿ok? ¿Sí? Este es el que vamos a realizar y lo vamos a terminar el día de mañana. ¿Preguntas? Sí, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? No sin antes que invitarlos a que realicen los laboratorios pertinentes de la semana, ¿verdad? Ya que esta es la última semana que estaremos en el curso, ¿verdad? Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches, Vic. Buenas noches.